Perdone, pero va a tener que aparcar en el sitio como todo el mundo. Vale, me voy a otro sitio entonces. Hasta luego. Vale, sí, falta agua. ¿Os acordáis que antes estábamos hablando de pitufos, no? Vale, pues la película de los pitufos, vaya puta mierda, la verdad. Tienes Joder, que ver más eso, cansado. Rey. No, porque en la película aparecía una moto de color pitufo con un señor muy borde. Guiño, guiño, codo, codo. Que cuando va a entrar en la ciudad de los pitufos, ¿sabes? Dice, claro, alguien le echa la bronca y dice, no te preocupes, yo me voy. En potestad de calle. Y acto seguido, se pone a hacer drift en mitad de la acera y se va corriendo. ¿Sabías que eso sale en la película también? Y por si te lo preguntas, sí, en la peli también sale. Sale también que tenemos la cara y la matrícula. Bueno, la matrícula no lo sé, pero la cara sí. Lucius, está Lucius. Lucius, my bro. Me voy a guardar el arma, que da un poco violento que nos vean así, eh. Y es que como en la pose que me pongo se nota bastante poco. Ya. Uy, ¿por qué? Pues sí, yo tenía de repente un momento en el suelo. Y claro, ya estaba yo ¿Te subido y ríes? Voy a matar a la puta policía, le voy a meter un tiro a cada uno de todos y cada uno de Vale, ellos. Voy a claro. arrancarle la cabeza y me voy a cagar a toda su familia. ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Seguro que no Me han eres el hecho una psicópata? puta parada de tráfico por un semáforo. No te creo. Hostias. Encima me hace que el compañero les mire si trabajo en la bala dorada cuando hace escasos 20 minutos les he puesto un puto combo a la gente. Perfectísimo, claro que sí. Oye, muy buenos cristales tenéis, Ay, ¿eh? ¿Cómo ¿A que odio sí? esta ciudad? De primera categoría. Y bien limpitos. Sí. Si es que así da gusto, ¿eh? Así da gusto trabajar. La verdad que sí. Uno está aquí a gusto. En este porche. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Y cuando llueve no sabes lo que agradezco tener un techito. ¿Y no te dejan ponerte música, tío, aquí? Es que sí, por poder, o sea, dejarme me dejan. Solo que para. Prefiero estar sin música. Sí, porque tú imagínate estar durante horas escuchando tunta, 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 Claro, tunta. claro. Uno se vuelve loco. Voy para adentro. Ay, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Ay. Mira, ahora sí puedo hacer esto. Tomar. ¿Hacer qué? Uy, ¿qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Qué pasó? Escucha un ruido muy raro. Vigila tú allí, ahora ven. Vale. Pues puede ser que esté el arma sin. Sin Sí. balas, ¿eh? ¿En serio? Puede ser. Me dijo este hombre, te la doy con balas. Está cargada, yo, vale. Creo que no está cargada. Te lo voy a mirar.
Ah, sí, tiene vale, 12 balas. Vale. Estaba sufriendo, te lo juro, no sé cómo la ha mirado que... Sí, como que si no vaya gracias, ¿eh? Ya. A ver, la otra que tengo está así, ¿sabes? Sí, pero es un poco ruleta rusa, la primero que pilles. Ya. Ay, me muero. Siguen dentro bailando, ¿eh? Ay, Dios. Pobrecitos. ¿Todo bien con ellos o qué? Pobrecitos, tío. Si están perfectos, ¿no les ves la cara desde aquí? Están los dos con la misma expresión de... Por favor. Yo creo que se han empanado, ¿eh? No, se mueven. Bueno, al menos ella. Sí, Katia sí, pero... Blaze hace mucho que murió. Blaze, ¿estás bien? Están ya tres veces y estás secuestrado. Oye, que no contesta. Pero. Blaze, contesta. Dime, joder, suéltame el brazo. Tu vida. No, joder, no. A ver, tal y como estamos ahora, no estamos como para que alguien no conteste durante un periodo largo, ¿vale? Estábamos preocupados. ¿Pasó? ¿3 minutos de la última vez que hablé por radio? Pasa más, ¿eh? Mentira. Echáis de menos, que no podéis negarlo. Creo que estábamos preguntando que qué tal dentro. También. Yo estoy ni dentro, si estoy en un pedido. Decimos a Katia y Kion. Vale, claro, ¿y qué cuento yo? La verdad es que no lo sé. Pero es que estoy acostumbrado a que tú estés dentro. Ahí ha sido liada. Por cierto, me he topado con el jefe de los de seguridad aquí en el mecánico, que venía a hacer el reparto. Le he soltado lo de... Creo que nuestro ciberpsicópata ese que trató de buscar por los miles Eddy, está en mi local. Y han empezado todos que se habla por radio de oye, que tenemos información. No sé eso, cómo está gente. Entonces, ¿qué me dice? Que si de repente me encuentro a personas de negro. Si de repente aquí... vienen 15 personas de los de seguridad, por favor, llámame y me saco un vaso de whisky a la entrada. Pues... Eso. Oye, pues viene gente, creo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero si les acabo de hablar? Ah, no es ese coche. No es ese coche, pero es que de repente hemos visto varios coches venir. ¿Pero qué? No, pues de hecho... ¿Sabes si viene en un coche deportivo dos plazas? ¿Negro? No tengo ni la más mínima idea. Voy a matrucear. Estoy tuneando una furgoneta, creo. Se están aparcando aquí, pero... ¿Aquí dónde? Aquí al lado. Uno azul y otro negro. ¿Qué es vuestro repartidor favorito? Vale. Hola, buen día. Hola, chicos. Buen día. Buen día. Cierro. Hola, Ruso. Buen día. Sí. Buenas. Ya estoy de vuelta. Vale, venga, vamos aquí. Buenas. ¿El de la coleta? Sí, lo habéis echado mucho de menos, ¿no? Buah, muchísimo. No. Claro. Hombre, si me quedo 3 minutos sin hablar y ya me estabais preguntando por radio. Ya, pero por más que nada por la situación y todo lo demás, pues... Te soy totalmente sincero. Estoy tan acostumbrado a que seas tú. Blaze, te necesitan... Voy. Tira.
pero si el jefe eres tú, Kyo, por favor, trabaja. Pero que no te necesitan a ti, capullo. A todo esto, el pavo que está pedísimo y no para de entrar y salir, ¿le seguimos dejando entrar o...? Dime, Cero. El pavo que va pedísimo y acaba de salir del local, ¿le dejamos entrar de nuevo si se diese el caso o no? Lo digo porque ha entrado varias veces ya pedísimo. Que respire fuera un rato. Vale, vale, vale. Ay, Dios. ¿Todo bien, señor? Sí, porque iba a ir mal. No sé, le estoy preguntando. ¿Sí pasa algo? O sea, ¿sí todo bien? ¿Por qué? No, nada. No, porque ha entrado en la acera por toda la cara. Buenas. Porque voy a entrar aquí. ¿Todo bien? Ya, pero... Pero no con la moto. ¿Va a entrar en el local con la moto, señor? No, al local no. Al local, vale. No, hombre. ¿No puedo marcarla aquí donde la tengo? No, no, allí, al parque. A ver, guíame, señorita, por favor. Vale, yo te guío, no te preocupes. Venga. No, no te dejes vacilar tan fácil, por favor. ¿Cómo? No, le digo a Saya. ¿Es posible que hubiese una moto hace un momento aquí? Sí. Esa. Ah, vale. Ah, es... Vale, Isika. Puedes. ¿Por qué le tratas como un niño? Porque se lo merece. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A este local, el que viene a vacilar, no se le va a tratar mejor. Hombre, nosotros vacilamos un poco, la verdad. Ya, pero vosotros vaciléis con gracia. Sí. Ya, a veces cuando se nos va la olla un poco. Sí, bueno, pues ahí también tiene cierta gracia. Parece que los de seguridad van a seguir a nuestro mil. Lo sé. Vale, vale. Francesco es un tío legal, lo que pasa es que yo con... Mira, ahora has hecho taxista. Sí, sí, me ha llevado ¿sí? A Lander, sí. Pero no, no me ha cobrado. Estoy buscando aspiraciones. Ah, no te he cobrado. No, porque yo me tenía que cobrar. Oh, buen día. Buen día. Si ve que no tiene hueco, no, no se preocupe, hay otro aparcamiento justo ahí. Ah, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale, vale. ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? Cálmese, no creo que haga mucho. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasa? Mi bate, me han quitado mi bate. Caballero. ¿Tenía que haber devuelto o no? ¿Y dónde estás? Está conmigo, tiene la parte trasera del parque. Bueno, ah, vale, vale. Tranquilo, no te la descuides. Oye, ¿qué coño haces? Un segundito. La empujo algo. Sí, un segundito, un segundo. Está empujando algo. Vale. Creo que el pavo ha estado de vacile. Pues eso, que estoy ahora mismo con tu jefe, sabe del coro, ¿vale? ¿Eh? No te preocupes por el tema. Vale. Ahora. ¿Sí? Que no te he entendido. Es que me han hablado por radio, justo. Nada, nada, únicamente eso. Vale, 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 vale. Madre perfecto, mía. Nada. Ya viene la poli a dar por culo. Pues como te iba diciendo, me ha ido. El tema de seguridad va ahora mismo de puta madre. Sí. Sí, va todo correcto, está. We are good. Eso está bien, eso está bien. Ay, por favor. Al final me pongo a echar a gente, ya verás. Sí, bueno, hay mucho acúmulo de gente por lo que parece. Voy a echar la bronca ya. Porque ya esto está la polla, macho.
Okay, he avisado por radio, he avisado por aquí. En fin, un segundo. ¿Pero si lo da? El coche gris, ¿por qué de quién es? Poli, hombre. No lo sé, del que acabo de bajar, creo. Sí, por eso pregunto. Se está juntando mucha gente aquí, ya sí, me está empezando moverse, a dejar de gustar. Moverse, gente. Sí. Por los que vayan a estar dentro. Escúchame, que alguien mire de quién es el coche gris. Que no puede estar aparcado en mitad de la puta carretera. De esto. Voy a preguntar dentro yo. ¿Qué le cubierto aquí a mi compañero? No tenía ni puta idea de. Es local. ¿Cómo? Buenas, agentes. Muy buenas. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto quién se ha podido bajar del vehículo gris que está aparcado justo enfrente del aparcamiento? Es que. ¿Cinco? Ah, negativo. Bueno, vale, no nos han aparcado tan mal el patrulla. ¿Cristales negros? No me fijo si tienen los cristales tintados, la verdad, pero. No, es el. Le hemos realizado una pequeña parada de tráfico porque, bueno, ha ido con una velocidad sorprendente. Pero no. Pero vigila todo el partido. No lo hemos llevado. Quédate con él. Vale, no, lo he imaginado porque es que han aparcado en mitad del aparcamiento. ¿Sabes? Tranqui, estoy atento a la gente. Espérese que me encargo en un momento. Ahora vengo, exacto. Vale, pero. ¿Dónde? Tampoco. ¿Te gusta formando tanto vale, regular han movido ¿te el gusta coche, en esa posición? No lo pida usted lo que quiera, que lo pago yo. Han movido el coche ya, han movido el coche. Es raro, ¿no? Tanta gente aquí, ¿no? Lo que usted quiera, yo no he venido. Te voy a invitar. Es que... Yo no he venido aquí nunca, lo que usted quiera. Ah, pues le recomiendo mucho yo me como la combi. Vale, han movido el coche ya. Lleva siendo hora. No, bueno, leche que se llame leche de vivo. No me crea mucha confianza. ¿Sabes quién es ese coche morado de ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El que tiene el parachoques blanco? Este. El que tiene una Arizona. Y el que tiene al lado a alguien. Es mío. ¿Y qué pasa? Arregle usted ese cristal. ¿Cómo que arregle usted bien el cristal? Está arreglado el cristal. ¿El de atrás? El de atrás está arreglado. Yo no estoy. Mi relic me dice que no. Y pues el mío me dice que sí. Entonces. Bueno, a ver, peligro público será para mí. O sea, será peligro mío propio. Público no. Ahora sí. ¿Se ha movido el sujeto? Sí. Ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. ¿Se ha ido? Como tal, creo que es. Que simplemente ha movido el vehículo. Ahora, si se ha ido o no, la patente no sé yo, No, bueno, estamos nosotros ahora en la fecha, a ver si es que estamos buscando, ¿vale? No os preocupéis. Vale, creo que me puedo hacer a la idea. Somos de la agencia de seguridad, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Supongo que le ha llegado el aviso, ¿no? Sí, nos ha llegado el aviso y por eso hemos venido para acá. Lo supuse. Pues si me entero de algo, te comento, ¿vale? Perfecto. Y, por cierto, esto va para los jefes. Uh-huh. Pues, cabrones. Miledis. ¿Cómo que miledis? Miledis por información, cabrones. ¡Ah!